Laudetur Jesús Christus, aquí alabado sea Jesucristo. Un cordial saludo desde los estudios de Vatican Media y Radio Vaticano. Quien les habla, Patricia Inestrosa, les acompaña en esta audiencia general del Papa Francisco que eh, transmitimos desde la biblioteca del Palacio Apostólico hoy miércoles eh, 10 de febrero. in il che eh, starà già per cominciare il Santo Padre, lo che è la catechesis. Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Ci disponiamo all'ascolto della sua parola e a ricevere la sua benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Dalla lettera di San Paolo apostolo ai Colossesi, a la continuazione la lettura del testo biblico in differenti idiomas in italiano. Ammonitevi a vicenda con salmi, inni e canti ispirati, con gratitudine, cantando a Dio nei vostri cuori. E qualunque cosa facciate, in parole o in opere, tutto avvenga nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie per mezzo di Lui, a Dio Padre. Parola di Dio. A continuazione, il monitorio in francese leggerà la lettura del libro dei Colossenses. De la lettra Colossien. Le thème de la catéchèse d'aujourd'hui est de prier dans en la vie quotidienne. Instruisez-vous les uns les autres en toute sagesse. Par des psaumes, des hymnes et des chants inspirés, chantez à Dieu dans vos cœurs votre reconnaissance. Et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus en offrant par lui votre action de grâce. Adieu, le Père. Du A reading from the letter of St. Paul to the Colossians: Let the Word of Christ dwell in you richly, as you teach and admonish one another. In all wisdom, and as you sing psalms and hymns and spiritual songs with thankfulness in your hearts to God. And whatever you do, in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. The Word of the Lord. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Kolosse. Das Wort Christi wohne mit seinem ganzen Reichtum bei euch. In aller Weisheit belehrt und ermahnt einander. Singt Gott Psalmen, Hymnen und geistliche Lieder in Dankbarkeit in euren Herzen. Alles, was ihr in Wort oder Werk tut, geschehe im Namen Jesu des Herrn. Dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Wort des lebendigen Gottes. Lectura de la Carta de San Pablo a los Colosenses La palabra de Cristo habite entre vosotros en toda su riqueza. Enseñaos unos a otros con toda sabiduría. Corregíos mutuamente. Cantad a Dios, dádele gracias de corazón con salmos, himnos y cánticos inspirados. Todo lo que de palabra o de obra realicéis, sea todo en nombre del Señor Jesús. Dando graças a Deus Padre por meio d'Ele. Palavra de Deus. Leitura da carta de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, que a palavra de Cristo, com toda a sua riqueza, habite em vós. Ensinai e admoestai-vos uns aos outros com toda a sabedoria do fundo dos vossos corações cantai a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais em ação de graças tudo quando fizerdes por palavra ou obra fazei-o em nome do Senhor Jesus dando por ele graças a Deus palavra do Senhor a continuación viene el الرسول en, en lengua عربية. لتنزل فيكم كلمة المسيح وافرة لتعلموا بعضكم بعضا واتبادلوا النصيحة بكل حكمة رتلوا لله من صميم قلوبكم شاكرين بمزامير وتسابيح وأنشيد روحية ومهما يكن لكم من قول أو فعل I por ultimo el monitor en lengua polaca. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan. Słowo Chrystusa niech w was mieszka w całym swym bogactwie. Z całą mądrością nauczajcie, i napominajcie siebie, psalmami, hymnami, pieśniami pełnymi ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w Waszych sercach. A cokolwiek mówicie lub czynicie, wszystko niech będzie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez niego. Oto Słowo Boże. A será el momento en que el pontífice... dará lectura a su catequesis. Recordamos, este viernes se cumplen 90 años de la Fundación de Radio Vaticano, 12 de febrero de 1931. En estos instantes el pontífice está por dar lectura a su catequesis dedicada a la oración, rezar en la vida cotidiana. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. En la catequesis precedente, vimos cómo la oración cristiana está anclada a la liturgia. Hoy destacaremos cómo desde la liturgia, esta vuelve siempre a la vida cotidiana: por las calles, en las oficinas en los medios de transporte. Y ahí con continúa el diálogo con Dios. Y prega, es como el Quien reza es como el enamorado, que lleva siempre en, el, lleva siempre en amada, el corazón a la persona amada, donde sea que esté. De hecho, todo es asumido Dios. en este diálogo con Dios. Toda alegría se convierte en mi motivo mi de alabanza. Una Toda de prueba es ocasión para una petición la de ayuda. La, vida, la oración está siempre como viva como una brasa de fuego. También cuando la boca, no habla, cuando la boca no habla, pero habla el corazón. Todo pensamiento, incluso si es aparentemente profano, puede ser impregnado de oración. También en la inteligencia humana hay un aspecto orante. Esta de hecho, esta, de hecho es una ventana asomada al misterio. Ilumina los pocos pasos que están delante de nosotros y después se abre a la realidad toda entera. Esta, esta realidad que la precede y la supera. Este misterio no tiene un rostro inquietante o angustiante. No. El conocimiento de Cristo nos hace confiados ahí, que ahí donde nuestros ojos y los ojos de nuestra mente no pueden ver, no está la nada. Sino alguien que nos espera. Existe una gracia infinita. Y es así como la oración cristiana infunde en el corazón humano una esperanza invencible. Cualquier experiencia que toque nuestro camino, el amor de Dios puede convertirlo en bien. A al respecto, el catecismo dice, no a in aprendemos a orar en ciertos momentos, escuchando la palabra del Señor, del Señor y, y participando su en su misterio pascual. pascual. Ma è, in tempo, Pero en, en todo tiempo, Dios en los acontecimientos de cada día, su Espíritu, su espíritu se nos ofrece para que la brote la, la oración. El tiempo, el tiempo es está en las manos del Padre. Del Padre. En el Lo encontramos encontré, en el presente, ni ayer ni mañana, sino hoy. Hoy encuentro a Dios. Siempre existe el hoy del encuentro. No existe otro maravilloso día que el hoy que, el hoy que estamos viviendo. La gente que, que vive siempre pensando en el futuro. Meglio, ma es que va a estar el mejor, el pero viene. no toma el hoy como viene, e, e gente que vive en la es gente que vive de fantasías, sa, no el sabe el tomar lo concreto la realidad, el hoy, el hoy, el hoy es, es real, es concreto el hoy, y la oración, y la oración se da hoy, se da hoy. Jesús, y si Jesús hoy. nos viene a encontrar hoy. Este hoy que estamos viviendo. Y este es el hoy que estamos y primera, viviendo. Y es, es la oración quien gracia, la transforma en gracia, o mejor que hoy, nos transforma, el ira, apacigua la ira, sostiene el amor, el amor, el amor multiplica, la, multiplica la, joya, la alegría, infunde la, infunde la para fuerza para perdonar. En, momento, en algún momento si sembrera, nos parecerá que ya no somos viver, nosotros los que vivimos, viva, sino que la gracia vive e y obra en nosotros la mediante la oración. La es la gracia que espera. Pero siempre, no siempre esto, no lo olviden. El Tomen el hoy. Y pensemos cuando, te viene un, un pensemos rabia, cuando tengas un pensamiento de enojo, de, 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 de tristeza. Detente. Dice, señore, señor, ¿dónde estás? Estoy ¿Dónde el estoy yendo? Ahí. Y ahí está el Señor contigo. El Señor te da, el señor te da la palabra justa. La palabra y... justa. El consejo, el consejo avanti, para salir adelante. Senza, senza sin, amargo, este, negativo, sin esta ¿no? sensación amarga de negatividad. Porque siempre, Porque siempre la oración. Usando una palabra profana. Usando una palabra profana es positiva es siempre. Positiva, siempre es aunque se use una palabra profana. Y no lleva adelante. Cada inicia, día que empieza. Si es acogido en la oración, va acompañado de valentía, de forma que los problemas a afrontar no sean estorbos a nuestra felicidad sino llamadas de Dios, ocasiones para, nuestro, ocasiones encuentro para nuestro encuentro con Él. Y cuando vamos acompañados se del Señor, corajoso, uno se siente más valiente, más, más libre, más libre más incluso más feliz. Recemos, recemos por siempre por, por todo y por todos, enemigos, incluso por los enemigos. ¿eh? Jesús, Jesús nos aconsejó enemigos. que recemos por los enemigos, recemos por nuestros seres queridos. Que per que no pero también por aquellos que no conocemos. Recemos, Recemos incluso por nuestros enemigos, enemigos, como les he dicho, como, como a menudo nos invita a hacer la escritura. La oración, la oración dispone abundante. a un amor sobreabundante. Recemos sobre todo por las personas infelices, por aquellos que lloran en la soledad y, y desesperan porque todavía haya un amor que late que no por ellos. La oración realiza milagros y los pobres entonces intuyen por gracia de Dios que también en esa situación suya de precariedad, la oración de un cristiano ha hecho presente la compasión de Jesús. Él, de hecho, miraba con gran ternura a la multitud cansada y perdida como ovejas sin pastor. No, no olvidemos, el señor, de la el señor es el Señor de la compasión, de la, de la misericordia, de la, tenereza, de la cercanía, de la ternura. No Estas siempre, palabras no señores. hay que olvidarlas nunca del señor? del señor, porque y ese es el estilo del Señor. Compasión, y cercanía y ternura. La primera, que ayuda a amar el no obstante la oración nos ayuda a amar a los pecado. otros, no obstante sus errores y sus pecados. La persona de siempre es más importante que, que sus su acciones. No y, y Jesús no ha juzgado no al salvato. mundo, sino que lo ha salvado. Es una, es una vida muy fea. Personas Hay personas que siempre, siempre juzgan a los demás, siempre están condenando, juzgando. juzgando. Una vida bruta, es infeliz. una vida fea, infeliz. Cuando Jesús ha venido a salvarnos, abre, tu abre a tu corazón, perdona, perdona. Justifica, Justifi alf, ¿tú? justifica a los otros. Sí, tú, aunque, al Quédate cerca también tú de los demás, ábrete con compasión, con, ter con ternura, con Jesús, como Jesús. A es necesario creer a todos y cada uno, recordando en la oración que todos somos pecadores y al mismo tiempo amados por Dios uno a uno. Amando así este mundo, amándolo con ternura, descubriremos que cada día y que cada cosa lleva escondido en sí. Un fragmento del misterio de Dios. Escribe aún el catecismo. Orar en los acontecimientos de cada día y de cada instante es uno de los secretos del reino revelados a los pequeños. A los servidores de Cristo, a los pobres de las bienaventuranzas. Es justo y bueno orar para que la venida del reino de justicia y de paz influya en la marcha de la historia. Pero también es importante impregnar de oración las humildes situaciones cotidianas. Todas las formas de oración pueden ser la levadura con la que. Al cual el Señor, el señor compara el reino. Lomo, lomo, la dona, tuti, noi. El hombre, la lomo mujer, todos nosotros... Sopio, Eso es semejante a un, un soplo. Como la hierba. Filósofo el filósofo filieva. Pascal escribía... No, que el no es necesario que el universo arme, entero se arme es que para aplastarlo. Un vapor, una, un gotcha vapor agua, una gota de agua, para bastan vivir, para matarlo. ¿no? Seres frágiles, Somos seres frágiles, sabemos pero sabemos rezar. Es Esta dignidad, es nuestra dignidad nuestra más grande y nuestra fortaleza. Corallo. Ánimo. Recen en, en cada momento, en cada situación, el señor porque el Señor está y cerca. Cuando y cuando una oración es según el corazón de Jesús, de Jesús obtiene, milagros. obtiene milagros. Gracias. Gracias. Irán. La catequesis del pontífice dedicada a la oración, donde nos pide que seamos como Jesús ante los Preseper. demás tiernos con compasión, con, que dejemos de lado el ser el, el juzgar a los demás. También nos dice que eh, la oración está en cada vez que rezamos, Jesús está ahí con nosotros. Recuerda el Papa que en la catequesis precedente vimos cómo la oración cristiana está anclada a la liturgia. Hoy destacaremos, dijo, cómo desde la liturgia esta vuelve siempre a la vida cotidiana, por las calles, en las oficinas, en los medios de transporte, y ahí continúa el diálogo con Dios. Quien reza es como el enamorado que lleva siempre en el corazón. À la soeurs, amada, la que prière est. part de la liturgie et retourne toujours à la vie quotidienne, qui est le lieu où le dialogue continue avec Dieu. Tout est assumé dans ce dialogue. Toute joie devient un motif de louange. Tout est prouvé. Todo es asumido en este diálogo con Dios. Toda alegría se convierte en motivo de alabanza. Toda prueba es ocasión para una petición de ayuda. La oración está siempre viva, como una brasa de fuego, también cuando la boca no habla. Todo pensamiento, incluso si es aparentemente profano, dijo el Papa, puede ser impregnado de oración. También la inteligencia humana y un aspecto orante. Esta, de hecho, es una ventana asomada al misterio. Ilumina los pocos pasos que están delante de nosotros y después se abre a la realidad toda entera que la precede y la supera. Este misterio no tiene un rostro inquietante o angustiante, dijo el Papa. El conocimiento de Cristo nos hace confiados que allí donde nuestros ojos y los ojos de nuestra mente no pueden ver, no está a la nada, sino una gracia infinita. A mí les malgré leurs erreurs et leurs péchés, Amando así ce monde avec tendresse. nous découvrirons que chaque jour et chaque chose porte en soi un fragment du mystère de Dieu. Le catéchisme dit encore que prier dans les événements, en otro momento de la catequesis del papa recuerda que la oración cristiana infunde en el corazón humano una esperanza invincible. Quelle que soit l'expérience qui toque notre chemin, l'amour de Dieu peut convertirlo en bien. E quando una preghiera è detta secondo il cuore di Gesù, ella dei miracoli. E ora salutiamo i saluti del Santo Padre in italiano. Saluto cordialmente i fedeli di lingua francese. Fratelli e sorelle, chiediamo al Signore di darci il gusto della preghiera quotidiana, perché si renda possibile il miracolo dell'incontro con il prossimo. En su sofrencia y e en su necesidad. A todo imparto la mía bendición. La traducción en francés nos recuerda. Saludo cordialmente italien, a los fieles francófonos, de cordial, hermanos y hermanas. Pidamos al Señor que nos dé el gusto de la oración de la diaria para que haga posible que el posible, milagro. De encontrarnos con el prójimo en su sufrimiento y en sus necesidades. A todos les imparto mi bendición. A continuación, el monitor en lengua inglesa se dirigirá al Santo Padre. Aprovechamos para saludar a todos los que nos acompañan a través de radio, televisión e internet así como a través del portal de Vatican News you, y que nos está viendo a través de Live Facebook y, y Twitter y a todas las see. emisoras de radio y televisión que nos retransmiten. En primer lugar, el Consejo Episcopal Selam, esne televisión El Sembrador EWTN-TV, Radio Paz de Miami, Santa Teresita audience, Radio en Palm Beach, Radio Misión Católica de Savannah Georgia, Radio inmaculada tv desde georgia estados unidos setel TV en alicante españa popular televisión murcia en españa people, popular televisión en cantabria españa radio televisión de sesana de toledo en españa radio magna en comodoro rivadavia en argentina words, radio san camilo perú radio maría de la alteración en república dominicana y Radio María de Venezuela, de Panamá y de México. En su catequesis, el Papa recuerda el catecismo y dice: Aprendemos a orar en ciertos momentos escuchando la palabra del Señor y participando en su misterio pascual. Pero en todo tiempo, en los acontecimientos de cada día, su espíritu se nos ofrece para que brote la oración. El tiempo está en las manos del Padre. Lo encontramos en el presente, ni ayer ni mañana, sino hoy. No existe otro maravilloso día que el hoy que estamos viviendo. Y es la oración quien lo transforma en gracia, o mejor, que nos transforma, apacigua la ira, sostiene el amor, multiplica la alegría, infunde la fuerza para perdonar. En algún momento nos parecerá que ya no somos nosotros los que vivimos, sino que la gracia vive y obra en nosotros mediante la oración. Cada día que empieza, si es acogido en la oración, va acompañado de valentía de forma que los problemas a afrontar no sean estorbos a nuestra felicidad dijo el papa sino llamadas de Dios ocasiones para nuestro encuentro con él for prayer can work miracles in our world transform lives and history and serve the coming of God's kingdom of justice and peace the holy father A continuazione, lo saluto del Saluto Papa. cordialmente i pellegrini di lingua inglese. Invito tutti, soprattutto in questo tempo di pandemia, ad avvicinarsi al Signore nella preghiera quotidiana, portando a Lui i nostri bisogni e quelli del mondo intorno a noi. Su voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace di Cristo. Dio vi benedica. Saludo cordialmente a los peregrinos de habla inglesa. Invito a todos, especialmente en este tiempo de pandemia, a acercarse al Señor en la oración de área, llevándole nuestras necesidades y las del mundo que nos rodea. Sobre ustedes y vuestras familias, invoco la alegría y la paz de Cristo. Que Dios les bendiga. A continuación, Internet alemán, recordamos que este viernes Radio Vaticano cumplirá 90 años. La voz del Papa para todo el mundo, la emisora diseñada y construida por Guillermo Marconi por encargo del Papa Pio XI. La radio informa, lleva la esperanza del Evangelio y la voz del Papa por todo el mundo. Y para su cumpleaños se lanza una nueva página web. Und auch so se Vater, convierte in Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken, die Kinder und die älteren Menschen. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen el Papa, que rezar siempre. por todo y por todos. Recemos por nuestros seres queridos, pero también por aquellos que no conocemos. Recemos incluso por nuestros enemigos, como a menudo nos invita a hacer la escritura. La oración dispone a un amor sobreabundante. Recemos sobre todo por las personas infelices, por aquellos que lloran en la soledad y desesperan porque todavía haya un amor que late por ellos. La oración realiza milagros y los pobres intuyen por gracia de Dios que también en esa situación suya de precariedad, la oración de un cristiano ha hecho presente la compasión de Jesús. Él, de hecho, dijo el Papa, Miraba con gran ternura a la multitud cansada y perdida como ovejas sin pastor. La oración nos ayuda a amar a los otros, no obstante sus errores y pecados. La persona siempre es más importante que sus acciones, dijo el Papa, y Jesús no ha juzgado al mundo, sino que lo ha salvado. Es necesario querer a todos y cada uno, recordando en la oración que todos somos pecadores. Y al mismo tiempo, amados por Dios uno a uno, amando así este mundo, amándolo con ternura, descubriremos que cada día y cada cosa lleva escondido en sí un fragmento del misterio de Dios. Saluto un cordial saluto a los hermanos y a las hermanas de lengua tedesca. La preghiera è il levito con il quale impastare tutta la vita, anche le umili circostanze quotidiane. Così possiamo vivere sempre la presenza di Dio che ci desidera felici. Signore, vi benedica a tutti. En, en italiano, para los hermanos y hermanas de lengua alemana. Saludo cordialmente a mis hermanos y hermanas de habla alemana. La oración es la levadura con la que amasamos toda nuestra vida, incluso las humildes circunstancias cotidianas. Así podremos vivir siempre en presencia de Dios que quiere que seamos felices. Que el Señor les bendiga a todos. A continuación, el Papa dará su resumen en español. Santo Padre, los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación social desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá a todos la bendición apostólica, de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Queridos hermanos y hermanas, reflexionamos hoy sobre la oración en la vida cotidiana. El que reza es como un enamorado. Lleva siempre en el corazón a la persona amada, vaya donde vaya. Por eso podemos rezar en cualquier momento, en los acontecimientos de cada día, en la calle, en la oficina, en el tren, con palabras o en el silencio de nuestro corazón. Incluso un pensamiento aparentemente profano puede estar impregnado de oración. El Espíritu del Señor siempre se nos ofrece para que brote el diálogo con Él. La oración nos va transformando, calma la ira, mantiene el amor, multiplica la alegría, infunde la fuerza de perdonar. En la oración se nos concede la gracia para afrontar cada día con esperanza y valentía, como llamadas de Dios y ocasiones para encontrarnos con Él. Además, la oración nos ayuda a amar a los demás, conscientes de que todos somos pecadores, al mismo tiempo amados personalmente por el Señor. Somos seres frágiles, pero sabemos rezar. Esta es nuestra mayor dignidad. Por tanto, recemos por todo y por todos, por nuestros seres queridos y también por las personas que no conocemos, incluso por nuestros enemigos. Recemos especialmente por los que más sufren a causa del dolor y la enfermedad, de la soledad y la precariedad. Rezando y amando así este mundo, amándolo con compasión y ternura como Jesús, descubriremos que cada día lleva escondido en sí un fragmento del misterio de Dios. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Mañana celebramos la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, patrona de los enfermos. Pidamos por su intercesión que el Señor conceda la salud del alma y cuerpo a todos los que sufren a causa de alguna enfermedad y de la actual pandemia. Y fortalezca a quienes los asisten, a los acompañan en este tiempo de prueba que atraviesan en sus vidas. Que Dios los bendiga a todos. A continuación, el monitor en lengua portuguesa dará el resumen de la catequesis en portugués. Recordamos que el lunes pasado tuvo lugar la Jornada Internacional de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas. Una iniciativa lanzada en el 2015 por los Consejos Pontificios para la Pastoral de los Migrantes Itinerantes y para la Justicia y la Paz y las Uniones Internacionales de Superiores y Superioras Generales. Esta jornada pretende ser una respuesta al llamamiento del Papa Francisco para combatir el fenómeno de la trata y atender a las víctimas. Y la elección de la fecha, el 8 de febrero, es la memoria litúrgica de Santa Josefina Baquita, esclava sudanesa. Liberada y convertida en religiosa canosiana canonizada en el 2000. El martes tuvo lugar, en cambio, la presentación del documento de la Pontificia Academia para la Vida, la vejez nuestro futuro, el estado de las personas mayores después de la pandemia. Não há realidade E, por supuesto, recordamos uma vez mais: o eh, viernes terá lugar lo que é la, alegria, o aniversário, os 90 cada anos de fundação de Radio Vaticano. E, na oração, tudo é transformado pela graça de Deus. Gerando Também o lunes, o Papa se encontrou inalável. com o cuerpo diplomático. Por lado, a oração nos ajuda a amar os outros, não obstante os seus erros. Pois quando estamos na presença de Deus, El Papa, en, el lunes, en, al hablar en un videomensaje con motivo de esta Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas, describió tres acciones concretas para lograr una economía sin trata. Una economía, trata, una economía del cuidado que ofrezca oportunidades también, de empleo. Una economía con reglas de todos, mercado que promuevan pues la justicia. Una economía valiente y capaz de conjugar el beneficio con la promoción del empleo. le condizioni digne del lavoro. Un cordiale saluto ai fedeli di lingua portoghese. Cari fratelli, la preghiera trasforma il nostro sguardo e ci aiuta a farci vicini a tutti, anche coloro che sono diversi da noi. Vegli sul vostro cammino la Vergine Maria e vi aiuti a essere questo segno di amore senza condizioni in mezzo ai vostri fratelli. Su y su de familia de la benedición de Dios. Dirijo un cordial saludo a los fieles de lengua portuguesa, queridos hermanos y hermanas. La oración transforma nuestra mirada y nos ayuda a estar cerca de todos, incluso de los que son diferentes a nosotros. Que la Virgen María vele por vuestro camino y les ayude a hacer ese signo de amor incondicional en medio de vuestros hermanos. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes y sobre vuestras familias. A continuación el monitor en lengua árabe. Recordemos. El Papa se encontró con, el lunes con el cuerpo diplomático, una cita que había sido eh, postergada a este momento, a este lunes. En la audiencia con el cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, Francisco se detuvo en las consecuencias sanitarias, económicas y sociales de la pandemia. Subrayó también la necesidad de actuar rápidamente para resolver la crisis medioambiental y analizó las razones de la persistente crisis política en varias partes del mundo. Esa crisis que aumenta las desigualdades, las emergencias humanitarias y los conflictos. Se necesita, dijo el Papa, una nueva revolución copernicana, un cambio radical que ponga la economía al servicio del hombre y no al revés, a pesar de la distancia física. El Papa dijo que el encuentro, ese encuentro simboliza un signo de cercanía, de proximidad y de apoyo mutuo a los que la familia de naciones debe aspirar. Nuestro encuentro de hoy, dijo, quiere ser una señal esperanzadora en ese sentido. Y en este tiempo de pandemia, dijo, este deber es aún más apremiante porque está claro para todos que el virus no conoce barreras ni puede ser fácilmente aislado. Derrotarlo es, por lo tanto, una responsabilidad que nos involucra a cada uno de nosotros personalmente, como también a nuestros países. <coughs> Ayer en la presentación del documento de la Pontificia Academia para la Vida sobre la condición de los ancianos tras la pandemia, con el título La vejez nuestro futuro, la condición de los ancianos después de la pandemia, el dicasterio, la Pontificia Academia para la Vida, de acuerdo con el dicasterio para el servicio del desarrollo humano integral, propone una reflexión sobre las lecciones que hay que extraer de la tragedia causada por el Covid. Sobrus المسيحية para hoy y para el futuro próximo de nuestras sociedades. تجعل شفقة يسوع حاضرة كما حدث في زمنه مع الجموع المتعبة والضالة. ودعانا قداسته أن نحب الجميع بالرغم من أخطائهم وخطاياهم وننتظر En el documento se afirma que en la primera oleada de la pandemia una parte esencial de las muertes se produjo en instituciones para ancianos, lugares que se suponía debían proteger a los más frágiles de la sociedad. Lo que sucedió nos impide resolver la cuestión de la atención a los ancianos con la búsqueda de chivos expiatorios de culpables individuales y, por otro lado, de levantar un coro en defensa de los excelentes resultados de los que evitaron el contagio. Siamo esseri fragili, ma sappiamo pregare. Questa è la nostra più grande dignità. E quando una preghiera è secondo il cuore di Gesù, ottiene miracoli. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. Saluto a los fieles de habla árabe. Somos seres fragili, ma sappiamo rezar. Esta es nuestra mayor dignidad. Y cuando una oración se une al corazón de Jesús, obtiene milagros. Que el Señor os bendiga a todos y os proteja siempre de todo mal. Ojcze, święty, Najser... Ayer martes también se llevó a cabo la jornada de la Internet Segura, una jornada mundial que se celebra anualmente en febrero y que nos invita a reflexionar sobre una realidad que nos concierne de cerca, pero de la que sabemos poco. El objetivo de los numerosos actos en línea promovidos en 170 países con motivo de esta fecha es animar a los jóvenes, en particular a hacer un uso informado de Internet y pedir una mayor protección contra los riesgos de la red en general. Tras la Jornada Nacional contra el Acoso y el Ciberacoso, celebrada el 7 de febrero, implica especialmente al mundo infantil y juvenil, la 18 edición de la Jornada Internet Segura tuvo lugar el 9 de febrero con actos que ese año se celebraron en línea en todo el mundo. Con el tema, juntos por una Internet mejor, se subraya que todos debemos y podemos hacer algo para que Internet sea un lugar mejor y más seguro para todos. La pornografía infantil y pedofilia, el sexting, los mensajes de contenido sexual que se intercambian los adolescentes, entre otras cosas. Indican la difusión ilícita de imágenes sexualmente, sexuales, sexualmente explícitas con el fin de humill humillar o dañar a una persona, la protección de los datos personales, la adicción a los videojuegos y la Internet en general, la soledad y el sedentarismo excesivo que afecta a la salud de las personas. Son todos aspectos que tienen que ver con la navegación por la red y que requieren iniciativa de concienciación y una actuación decidida para proteger a las posibles víctimas de la red. Także katechizm zachęca nas, byśmy ogarniali modlitwą codzienne sprawy, zwyczajne sytuacje życia. Jesteśmy istotami kruchymi, słabymi i grzesznymi ludźmi, ale zdolnymi do modlitwy. To jest nasza największa godność. Pamiętajmy, że modlitwa zgodna z zamysłem serca Jezusa czyni cuda. Obecchia Ojciec Święty pozdrowi nas Polaków w języku włoskim. Saluto cordialmente i Polacchi. Pensando alla preghiera quotidiana, auguro che in ogni situazione della vita vi accompagni un colloquio con Cristo da cuore a cuore. Non soltanto davanti al Santissimo, alla croce, a un'immagine sacra, ma anche mentre vi recate al lavoro, in viaggio e durante gli impegni quotidiani. Che questa preghiera diventi la vostra buona abitudine. Vi benedico di cuore. saluto cordialmente al popolo polacco al pensar Saluteci, pensare alla orazione diaria. Deseo che in cada situazione della vida les accompagne una conversazione de corazon a corazon con Cristo. no solo ante el Santísimo Sacramento, la cruz o una imagen sagrada, sino también de camino al trabajo, en vuestro viaje y durante vuestras tareas diarias. Que esta oración se convierta en vuestra buena costumbre. Les bendigo de corazón. A continuazione, il Padre Santo, i fedeli di lingua italiana collegati attraverso i mezzi della comunicazione sociale. Il Papa dentro sono e poco darà suo saluto in italiano, in italiano indietro, allo fiele della lingua italiana. Alle che accompagnano con costanti preghiere al Signore per la vostra persona e per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. L'udienza si concluderà con la recita del Padre nostro in latino al termine della quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica rivolta in modo speciale ai bambini. Come è abituale agli anziani, al final dell'audienza, inizierà il momento del reso del Padre Nostro seguito della benedizione del Santo Padre. Esprimo la mia vicinanza. Expreso mi cercanía a las víctimas de la calamidad ocurrida hace tres días en el norte de India, donde parte de una iceberg se desprendió, provocando una gran inundación que arrasó con grandes trabajos de manera eléctrica, rezo por los trabajadores y los difuntos y sus familiares y las personas heridas. Y que se han visto afectadas por esta calamidad. En Oriente Medio y en varias partes, en del, medio, en varias partes del mundo, de febrario, el próximo el viernes, muchas personas celebrarán, el, celebrarán el fin de año lunar. A, loro, a todos y a ellos familia, y a sus familias, les deseo de enviar mi cordial saludo junto al augurio junto que al, año, de un, que este año les de frutos de solidaridad y fraternidad en este particular momento en el que está la fuerte la preocupación para afrontar el desafío de la pandemia que toca no solamente la parte física y el alma de la persona, sino que está influyendo en las relaciones sociales y estoy formulando el deseo que cada uno pueda gozar de buena salud y de serenidad en su vida. Mientras invito por fin a rezar re por el don de la paz sí, de un, de un otro bene. y de otras bienes y que eso se obtiene con, con voluntad respeto, respeto y coraje con a, eh, no ánimo de haber una cura preferencial, no me canso de nuestro, nunca de decir de tener un cuidado, cuidado debil, especial hacia los más pobres y los más débiles Rivolgo un, un cordial saludo a los fieles de lengua italiana. En una sociedad que, una de sociedad gerata, que sigue desgarrada por los contrastes y las divisiones, si sean un signo de un proyecto de reconciliación y de fraternidad, y de fraternidad enraizado en el Evangelio en el ayudo, y en la ayuda de la indispensable de la oración. Por último, como siempre, mis pensamientos se dirigen a los ancianos, a los jóvenes, a los enfermos y a los recién casados. Mañana celebraremos la memoria litúrgica de la Santísima Virgen María de Lourdes. Les deseo que imiten a la Virgen en vuestra plena disponibilidad a la voluntad de Dios. A, de Dios. a continuación. il re del Padre Nostro Pater Noster es in Cieli Sanctificetur Nomen tuum Alvenia Regnum tuum Fia e Voluntas tua sicut in Cielo et in Te Pane nostrum quotidianum da nobis hodie. In nos debita nostra. Ius nostri mitimus, tectoribus nostris. Et nos inducas in tentation, sed libera nos amat. Domino Hoviscum. Sì, nomen Domini benedictum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Bendita la voz omnipotente de Dios. Pátar, Espíritu Santo. Y así concluye la catequesis de hoy, en la que el Santo Padre ha recordado el desprendimiento de un glaciar del Himalaya que ha dejado más de 150 desaparecidos. Asimismo, eh, da las felicitaciones a este viernes 12 de de febrero en el cual eh, se está llevando a cabo el fin de año, en la, sobre todo en, en Extremo Oriente. Con uh, eh, estas palabras y con la, la, el rezo del, del Padre Nuestro y la bendición del, del Santo Padre, nosotros nos despedimos, recordamos a nuestras emisoras que nos han uh, retransmitido y a quienes nos ha escuchado a través de Live, Facebook y Twitter, a través también del portal de Vatican News. Soy Patricia Nestrosa, laudeto Jesucristo, alabado sea Jesucristo.